Hello, hello. Good evening everyone. Welcome back to our class. Give me just one second. I'm going to change my background. As white on white is not going to do it. Okay, so there we go. Um so welcome to our last class of the week. Today it's um Thursday. So we're going to be having to cover the last class before we go to the tiny break that we always have on Fridays. And uh, we come back for um, the last week next next Monday. Okay. Um, so for tonight, we are going to be talking or learning about the possessives, which is a very important thing for you guys to identify when some, something belongs to someone and who that someone is. Um, this is a different way apart from the from the possessive pronouns, and I will also no, call it a better way of referring to the um, to the positives so we're going to be doing that We are also going to be talking about the weather um, a little bit about the weather and there are um, there is one just just one conversation that we will have to cover in order to to talk about the weather as well um, so yeah but before we talk about the class before we go into All the shenanigans that it has to do. Um, I would like to know. Hoy quiero hacerles una pregunta. Sí, vamos a hablar acerca de los posesivos. Y también vamos a hablar bastante acerca de pues, lo que tiene que ver ¿verdad? Con, con, el, con el clima. Sí, que es un tema bastante importante. Cómo podemos identificar mayormente las estaciones del año. Algunos de ustedes puede que ya hayan visualizado esa... Eh, esa actividad o ese, ese, ese ejercicio específico. Pero bueno, más que una pregunta en realidad es un reto, podríamos decir. A ver, para el próximo lunes, ¿sí? quiero invitarlos a que hagan algo. No es tarea, no es que vamos a tener problemas si no lo hacemos, pero sería bastante interesante, ya que estamos eh, pues todos verdad, en el camino, en el deseo de aprender. Quiero que realicemos una actividad un tanto distinta para el próximo lunes, o sea, durante el fin de semana, ¿verdad? Como les comento, no es que sea una tarea, no es que estén, estén obligados a hacerlo, pero sería bastante interesante para poder incrementar nuestro vocabulario, ¿sí? La actividad trata de que ustedes, eh, cada uno, ¿verdad? Tendrá cosas que los rodean, personas, objetos que están alrededor suyo y que quisieran saber cómo algo de esas personas o de esos objetos se dice en inglés. Así que quisiera que ustedes recojan cinco palabras cada uno, ¿sí? solamente cinco, no son tantas, cinco palabritas cada uno de las cosas que tengan alrededor, o sea, cosas que ustedes utilizan y que de momento no saben cómo se dicen en inglés. Entonces, el próximo lunes, ustedes pueden compartir, ¿verdad? Esas cinco cosas. Las pueden mostrar si gustan, no será obligación que muestren nada, pero sí sería interesante pues que tengan esa lista, ¿verdad? Decir, mis cinco palabras, my five words are, y digamos, eh, ¿cómo se dice chile o salsa picante? Entonces ya vamos a decir, ¿verdad? Hot sauce. ¿Cómo se dice teclado? Se dice keyboard. ¿Sí? ¿Cómo se dice, por ejemplo, una cesta? It's a, a basket. Y así, ¿verdad? ¿Cómo se decía... Eh, ajá eso el, el racket sí el, 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 pero en esa creo que puede que tenga un diferente nombre ya que es para los mosquitos así que eh, eso esa idea me nació de ver el problema que yo tuve anoche con los um, cómo era con los capri pants sí la pregunta que me hacía eh, una de las compañeras she's not here yet no no se ha unido todavía pero eh, los los capri pants entonces hay cosas que a veces tenemos alrededor que no investigamos que no sabemos del todo, ¿verdad? Como se dicen y que pues son cosas bastante interesantes, porque para mí en realidad fue una sorpresa. Ahora bien, una cosa que sí les quería invitar es que no se vayan directamente a un traductor. Si lo pueden hacer con un diccionario está bien, pero no se vayan directamente a un traductor porque los traductores en muchas ocasiones ofrecen respuestas no tan apropiadas. Eh, les voy a dar un consejo, de hecho, ahora que lo recuerdo, esto a ustedes nunca, a ningún grupo se lo he dicho. Pero hay una cosa que yo siempre les comento a los estudiantes de la universidad, sobre todo cuando tengo grupos de básico en el primer día de clase, yo siempre los invito a que hagan un cambio. Es una cosa pequeña que tal vez no haga la gran diferencia, pero que para algunos puede ser que sí. Um, ese cambio en sus vidas es que traten de utilizar sus teléfonos en inglés. O sea, si ustedes tienen el interés se van a dar cuenta de que si ustedes usan su teléfono en inglés, van a ir descubriendo también un montón de palabras que anteriormente solo usaban en español. Por ejemplo, van a saber eh, lo del screen time, sí, que puede ser, ¿verdad? Lo del tiempo de, para la pantalla, el tiempo en el cual se va a apagar. Settings, que se refiere a la configuración, a los cambios, ajustes que ustedes pueden hacer en un teléfono, y así, ¿verdad? Habrá un montón de, de palabras diferentes. Hay otras que son básicamente iguales, como por ejemplo cámara, se escribe igual, se pronuncia distinto, pero pues. Es difícil a veces tener en la mente, ¿verdad? Siempre eso, el, el estar eh, diciendo cámara, cámara, cámara todo el tiempo. Pero alguna que otra palabra ustedes la van, a, la van a ir repasando si utilizan su teléfono en inglés. Ese es solamente un consejo, no es una obligación. Es algo que pues yo hice casi que desde el principio cuando empecé a aprender inglés. Y hoy en día, o sea, es como que yo agarro cualquier teléfono y fácilmente entiendo la mayoría de las indicaciones que puede tener, ¿verdad? Eh, en inglés, a pesar que, que esté en, en ese idioma. Y pues igual, ya tengo mucho tiempo aprendiendo el idioma igual. Bueno, pero eh, tratar de hacer eso a la hora de hacer la búsqueda, no se vayan a un traductor, sino que busquen, pues puede ser, ajá, en, en español, ¿verdad? ¿Cómo se dice esto en inglés? Entonces, si así ustedes pueden encontrar eh, mejores acercamientos a la palabra que si se van directo al Google Translator. Eso es solamente un consejo también. Si ustedes lo hacen con el Google Translator y les sale bien, pues está bien, no, no habría problema, ¿verdad? Pero eh, no sé, si les parece, considero que eso sería algo bastante interesante que podemos hacer para el próximo fin de Sí, perdón, 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 para el próximo inicio de semana. Eh, lo vamos a realizar, sería, durante el fin de semana. Entonces, eh, cinco palabritas nada más. Ok, um, so, having said that, ahora que les mencioné eso, vamos a pasar a um, just greeting for a little bit, ¿sí? Anoche, ¿recuerdan, verdad, que les estaba preguntando en, eh, con la pues pregunta, valga la redundancia, how are you doing, ¿sí? ¿Recuerdan, verdad, how are you doing? ahora quiero saber de parte de ustedes alguna vez han escuchado una forma distinta de preguntarle a alguien cómo está Solo de manera voluntaria alguna vez han escuchado como eh, una forma diferente de preguntarle a alguien cómo estás cómo estás o cómo, perdón cómo estado cómo estás cómo vas cómo has estado o nunca se han encontrado con una forma diferente No nunca saben que hay una que casi todos creo que la utilizamos casi todos los días de hecho permítame un momento Ok, hay una que creo que todos utilizamos eh, o la decimos al menos pero no necesariamente la pronunciamos como es y además es porque no está escrita tal y como es pero es la pregunta WhatsApp sí ¿Alguna vez han escuchado acerca de WhatsApp? No necesariamente como la aplicación. Ahorita se los voy a mandar cómo se escribe lo que, a lo que me estoy refiriendo. Sí. Yo creo que lo he escuchado que es como cómo te va o como algo así de qué pasa uh -huh. o algo así. No sé. Creo que. Exactamente. Sí. De hecho, de este, de esta pregunta de WhatsApp es que se derivó, ¿verdad? Cómo se escribe eh, pues la, la aplicación. El, el WhatsApp, que eso si ustedes lo quieren decir en, en inglés, algo así sería como se debe pronunciar, WhatsApp. Pero uh, WhatsApp, eso significa qué tal, o también lo podemos interpretar como qué onda, o sea, eso puede ser algo un poco más coloquial, ¿verdad? So WhatsApp, ¿sí? Esta entonces sería otra forma en la cual ustedes en algún momento le pueden preguntar a alguien cómo está, o sea, otra cosa importante es que... Este WhatsApp por lo general se ve acos, uh, acompañado de un Hey. sí, O sea, ustedes pueden decir Hey, WhatsApp. Sí. Hey, WhatsApp. O sea, están saludando. Hola, ¿cómo estás? Sí. Hey, WhatsApp. Entonces, con esta les voy a preguntar ahorita cómo están. ¿Ok? No, Ámbar. También he escuchado eh, How has you been? Ajá, exactamente. How have you been? How have. How have you been? Esta es una pregunta que se hace como en, en perfecto, ¿sí? en, 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 en presente perfecto. Y significa cómo has estado. Esta es la, la, directamente cómo has estado. ¿sí? How have you been? How have you been? Bueno, esta sería también una, una opción muy apropiada cuando ustedes están tratando con personas, ¿verdad? En, en un ambiente pues bastante formal. Ustedes pueden preguntar de esta forma, How have you been? Sí, o sea, si ustedes llegan a una oficina, saludan verdad a la persona, entonces y le pueden preguntar así, Hey, How have you been? O um, Liliana, Long time no see. Esa frase de hecho la utilizo bastante en los últimos días porque estoy trabajando otra vez con estudiantes que tuve hace cuatro años en la universidad, entonces ahora volvieron verdad a una a una de las clases que yo doy. Y pues les he estado diciendo a los que se van uniendo, long time no see. Um, long time no see. ¿Alguna vez han escuchado esa, esa frase? ¿O qué creen ustedes que puede significar esa frase? Long time no see. Okay. Um, tiempo sin verte. Muy bien. Long time no see. Es que me acordé por un juego. Ah, muy bien. De hecho, hay muchas personas a veces que dicen que con juegos aprenden inglés. Yo he escuchado ese tipo de historias. Que hay gente que, pues, con la música dicen unos, que con películas otros. Y muchos con juegos. Porque también en los juegos, ya que hay diálogos o diferentes interacciones, ¿verdad? Podemos encontrar frasecitas como estas. So, yeah. Long time no see significa tiempo sin verte. Entonces, ustedes pueden preguntarle a alguien: Hey, Liliana, long time no see, how have you been? Sí, vamos ahí, ¿verdad? Ya eh, conjugando una con otra. Hace tiempo no te veo, ¿cómo has estado? Sí, long time no see, how have you been? Y esto es bien, bien, o sea, casual, no necesariamente va a ser algo tan formal cuando utilizamos este tipo de frases. Ahora, el how, how have you been por sí solo sí puede llegar a ser un poquito más formal. O alguien, si ustedes le preguntan por decir algo, se encuentran con una persona que hace tiempo no veían, digamos, se encuentran con su ex, sí, eh, no le van a preguntar how are you si ustedes no quieren saber de esa persona. Le pueden preguntar how have you been porque es un poquito más frío, sí. Entonces ya tienen verdad ahí. por si en algún momento se encuentran con su ex, le pueden preguntar así how have you been, no how are you or what's up. Or, uh, how are you doing? Nada de eso, sino que, how have you been? Okay, bueno, ya se, ya se pasó un rato, uh, ahora sí les voy a preguntar a unos cuantos. Um, José Ángel, what's up? Uh -huh. What's up, José Ángel? Uh -huh. So good. Okay, okay. Muy bien. Esa es una muy buena opción para, para contestar a esa, a esa pregunta. Dijiste so good, aunque yo lo voy a interpretar como el all good, que sería la, la forma verdad, de decir, pues, todo bien, all good. Um, Victor, what's up? Uh, good evening. Um, a little tired. A little tired. Okay, good. A little tired. Well, not good for for you, but good answer a little tired. So if you are a little tired, that's what's up, you know, you are a little tired. Okay, um Jennifer Torres, what's up? Good evening. Hi, good evening. I am good. Okay, great. Um saben que otra otra forma, como más directa también, podría ser el WhatsApp with you. Say what's up with you. Que esa es, o sea, ¿qué hay de tío? Como ya si lo decimos directo, ¿verdad? Sería, ¿qué onda contigo? ¿Sí? ¿Qué onda contigo? What's up with you? Omar, what's up with you? Hey, what's up, Tisha? Hey there. Hi. I'm great. Okay, great. Great to hear that. Um, otra cosa que sí es que este what's up with you, si se utiliza en el caso que alguien está, no sé, digamos el contexto verdad ustedes estaban con sus amigos salieron a caminar o estaban por ahí compartiendo un rato y de la nada uno de los del grupo se pone como en una forma un tanto reacia para pl platicar con los demás así como que si alguien le dijo algo entonces ahí también se puede utilizar WhatsApp with you este sería como qué te pasó sí WhatsApp with you o sea qué te pasó, te dijeron algo, te dijimos algo, ¿Dijimos, hicimos algo que no te gustó. O sea, a eso se, puede, se podría entender, ¿verdad? El what's up with you. Ok. Um, what about Erika? What's up, Erika? Hi, good evening. I am sleepy. Sleepy. <laughs> Ok, that makes, that makes two of us. Esa es otra frase. Okay. Hoy, hoy les voy a estar entregando frases, fíjense. Ya me di cuenta. Aquí va otra. Que Creo que Mar, a, Omar, a Omar le gustan bastante las frases así. Ok, um, vamos a ver. Tú dijiste that you are sleepy. Y yo contesté that makes two of us. ¿Sí? Two of us. That makes two of us. ¿Eso significa? ¿Qué creen que significa that makes two of us? That makes two of us. Ya se las envié, así que ahora la pueden leer. Ya somos dos. Exactamente, ya somos dos. That makes two of us, sí. Um, si alguien en algún momento comenta, verdad, por ejemplo que, I don't know, I'm excited for uh, for this weekend, podríamos decir, estoy emocionado por este fin de semana. entonces, ustedes pueden contestar. oh, that makes two of us. sí, ya somos dos. por cualquier cosa en la, que, en la cual ustedes estén de acuerdo, eh, ustedes pueden decir de esa forma. verdad. that makes two of us. Sí, ya somos dos. muy bien. Um, what about gabriela? what's up, gabriela? John, I, I am calm. Ok, ok, great, great, great. great. Just calm. Uy, perdón. Just calm. Very good. Muy bien. Entonces, esas son algunas, ¿verdad? De las, de las formas en las cuales ustedes pueden contestar a ese tipo de preguntas. No siempre se contesta de la misma forma también, porque, por ejemplo, cuando alguien les pregunta, how are you? O sea, ustedes, um, pues contestan verdad como por lo, lo regular I'm good I'm great I'm feeling okay o sea por lo general se utiliza alguna forma de am cuando alguien les pregunta con WhatsApp ya que es algo más coloquial ustedes pueden decir casi que lo que sea que ustedes tengan sí o sea si alguien les pregunta WhatsApp ustedes pueden decirle don't talk to me o sea no me hables porque no necesariamente eh, la pregunta verdad es tan formal como para decir Um, que quiero de verdad saber cómo estás, sino que en muchas ocasiones es solo como un, un chequeo, solo como para, para llamar la atención, para hablarte de verdad, como para tener idea de cómo te encuentras. Si tú no estás bien, pues con el WhatsApp es fácil poder rechazar una conversación, como decirle, no, not right now, sí, please don't. Entonces, eh, eso sería. Ok. Ahora, como bono, Omar, no sé, estaba pensando, ¿tienes alguna frase? Que, que quisiera saber cómo se dice en inglés, alguna cosa que, hay, que tengas en mente? Pues la verdad es que sí, es, eh, que bastantes veces se me ha se me ha cruzado por la mente decir frases así en inglés, pero más que todo con, con mis con los empleados que yo tengo a cargo, uh -huh. porque hay algunos de que eh, se manejan algo en inglés, entonces yo los escucho, yo quisiera decirles algo, pero en estos momentos sí, la verdad es que no se me ocurre nada. Ah, bueno, entonces podemos anotar ahí, ¿verdad? Para aprovechar la próxima uh -huh. semana. Así es. Sí, porque eso es otra cosa que les iba a comentar. Ahorita que, pues sí, ¿verdad? Todavía no hemos entrado en materia del tema. Eh, la próxima semana es bastante probable que tengamos un día, el jueves, en el cual ya hayamos terminado, ¿verdad? Hayamos cubierto la mayoría de los temas necesarios. Entonces, si eso llegase a pasar, que todavía no estoy seguro si pasa de esa forma, eh, pues tendríamos ese día de cierta manera libre en cuestión de temas. O sea, vamos a poder hablar acerca de lo que nosotros querramos. Así que casi siempre yo hago la oferta, de hecho, el jueves, antes de, de llegar al final, que piensen en eso también. Piensen en algún tema, en algo, si les gustaría, ya sea, reforzar alguno de los temas que ya hemos aprendido o aprender acerca de algo distinto. Sí, porque pues si tenemos el chance, verdad, es siempre importante tener la oportunidad de, de ir aprendiendo algo nuevo. Se los digo desde ahora, porque así ustedes me pueden decir la próxima semana, este, como quieran, verdad, teacher o de cualquier forma. Perdón, pensé en un tema y quisiera que habláramos acerca de esto. O sea, cualquiera de ustedes tiene la libertad de poder elegirlo. Porque así yo voy a tener chance de poder buscar, ¿verdad?, la información de la cual vamos a estar hablando ese día y no solo, pues, venir a, a inventar así de las nubes eh, alguna cosa. Entonces, vayan pensándolo porque es muy, muy, muy probable que el próximo jueves tengamos ese tiempo. Si no es que llegamos a tener miércoles y jueves, porque en muchas ocasiones a veces hay temas que se cubren bien rápido y después queda, ¿verdad?, ese, ese chance. O sea, y aquí en corporativo siempre nos permiten eso también con los últimos días, eh, pues, tener un poquito de, de libertad de poder hablar acerca de alguna cosa que a los estudiantes les llegue a interesar, alguno de los temas que a ustedes les pueda interesar. Por ejemplo, una de las cosas que ya he tratado ha sido los phrasal verbs, que son verbos que no necesariamente, ¿verdad?, son normales, sino que son verbos que se componen de un verbo y una preposición. Entonces, sí significan, pues, una cosa diferente a lo que el verbo original significa. Por ejemplo, Break up, sí. Ese verbo, break up, se compone de esta forma. Break up. ¿Alguna vez han escuchado acerca de eso ustedes? Es común hoy en día. En las redes se escucha bastante. Ah, no, es que tuvieron un break up ellos, ya no están juntos. Como ¿Sí? un corte. Exactamente. El break up uh -huh. es como llegar al, al final, ¿verdad? De una, de una relación, sí. El break up. Entonces, eh, el verbo break significa quebrar, sin ¿sí? nada más. Pero break up ya junto significa pues que terminaron, ¿sí? que la, la relación terminó. Entonces, eso, eso sería una, uno de los ejemplos. Y así como ese, hay un montón. Por ejemplo, hay otro, fall apart. ¿Sí? Fall apart. Fall significa caer y apart es como en diferentes partes, pero fall apart en sí significa como destruirse verdad cuando alguien está pues ajá eh, lo podemos utilizar para personas en el caso que ustedes se sientan como de, muy mal no sé por qué solo negativos pensé pero bueno este para eso se pueden utilizar algunos algunos de los phrase verbs para poder referirnos a cosas que de otra manera no tienen verdad una palabra específica para poderlo traducir o para poderlo mencionar en inglés jonathan Hello, Jonathan. Okay. Hola, Jonathan. Hola, mandos. Hello. Yes. Este. Solo una consulta. Cuando alguien está, digamos, mal de salud, cómo se puede de decirle a esa persona, digamos, o expresarse en inglés con esa persona. Um, como simplemente explicar que alguien está mal de salud. Uh -huh. Uh -huh. Ok. Ok. La primera, para cuando no queremos dar tantos detalles, podemos decir esta, esta que voy a mandar ahorita. Depende, ¿verdad?, de quién se trate. Ahorita mismo. Uy. Ok, so it will be: uh, He or she, depending on the person, is not feeling well. Sí. He or she is not feeling well. Significa que no, no se está sintiendo bien. Eso es una forma sin entrar tan tan a detalle verdad que la persona está mal ya cuando alguien tiene una enfermedad que pues podríamos llamar crónica o sea una enfermedad que está um, con esa persona pues ya por mucho tiempo ahí sí verdad puede ser ya sea sick he is sick or she is sick dependiendo um, he or she sorry he here we go he she is sick esa sería la forma como de decir directamente que está enfermo enferma o también ill sí Ill, que sería la i latina um, he is ill sí esto vaya la palabra ill se puede utilizar cuando alguien no se siente bien en el sentido del por ejemplo el estómago sí I'm getting ill pueden decir ustedes o sea me estoy enfermando cuando ustedes están sintiéndose mal en cuestiones como de la gripe, ahí sí pueden decir, I'm getting sick. ¿Sí? O sea, me estoy enfermando pues, de una gripa, ¿verdad? I'm getting sick. Entonces se pueden utilizar en diferentes formas. Cuando hablamos de que alguien está enfermo, ambas funcionan, pero la más apropiada consideraría yo que sería la, sería la primera, ¿verdad? It's not feeling well. O sea, simplemente significa que no se está sintiendo bien. Pero si ustedes quieren así decir directamente que alguien está enfermo, entonces ahí lo pueden decir, ¿verdad? Hishi es sick. O si no, pues el nombre de la persona. Podemos decir, no sé, Antonia es sick, por poner un ejemplo. Um, no sé si eso era lo que queríamos saber, Jonathan, o si era algo distinto. Sí, así, correcto. Ah, ok. Thank you. You're very welcome. Erika, creo que Erika tenía la mano alzada hace un momento. Me la activé por error. Ah, ok, ok, ok. Bueno, entonces, para no seguir, ¿verdad?, tanto más, ya llevamos casi media hora en esto, eh, vamos a decidir más adelante, si la próxima semana, a ver qué, cuál podría ser un tema que nos llegue a interesar para, eh, pues, trabajarlo, ¿verdad?, en los últimos días. Y, ya que estamos más también, solo hacer el recordatorio de lo que les mencionaba hace rato, que para este lunes, eh, les hice una propuesta. O sea, no es obligación. Si ustedes no tienen chances si y salen con su familia, pues disfruten su tiempo. No es que deben estar ahí preocupados, ¿verdad? Solo que se van a ver mal aquí cuando vengan a la clase. No, este, pero la actividad es que busquen cinco cosas alrededor suyo que no sepan cómo se dicen en inglés. Pueden ser frases, pueden ser, no sé, utensilios en la cocina, cualquier cosa que esté alrededor suyo que ustedes no sepan cómo se dice. Y. Las investigan, ¿ok? Las investigan y ese día vamos a presentar las cinco cosas. Vamos a decir, por ejemplo, my five words, mis cinco palabras son estas, estas y estas. Entonces, eso sería, ¿verdad? Lo que, lo que, pues, me gustaría que hagamos para como más o menos compartir algo de vocabulario. Si ustedes gustan, también lo que pueden hacer es enviarlas en el chat. Si no, igual yo lo, lo, les puedo estar enviando, ¿verdad? Las palabritas que ustedes traigan. Y eh, de esa forma, pues vamos a poder compartir un poco de vocabulario que siempre, siempre, siempre es importante, sobre todo cuando estamos iniciando. Ok, so for tonight, we're going to be talking about the positives. Ese es el tema que les estaba prometiendo casi que desde la segunda clase, creo que les dije que íbamos a, a hablar acerca de esto más adelante. Recordamos, ¿verdad? Este es el adjective, pronoun, ¿sí? Ese es el adjetivo posesivo, el possessive adjective, perdón. El adjetivo posesivo. Esta era de las primeras clases que teníamos. Eh, por ejemplo, my es de los principales. Your si ¿sí? es para cuando hablamos algo, cuando nos referimos a algo que es de la segunda persona con quien estamos hablando. His cuando hablamos de algo que le pertenece a un chico. ¿sí? her cuando hablamos de algo que le pertenece a una chica. It's cuando hablamos de una cosa que le puede pertenecer a otra cosa. Are, cuando hablamos de algo que nos pertenece a nosotros como grupo, And then there, cuando hablamos de algo que le pertenece a un grupo aparte, ¿verdad? De mí mismo. So, adjectives, um, positive adjectives. Los ejemplos podrían ser: my, friend, my friends are older than me. Eso se refiere a que mis amigos son mayores que mí. Sí, mis amigos son mayores que mí. Esto entonces habla acerca de los amigos de quién. no habla acerca de los amigos de Erika, no habla acerca de los amigos de Marvin, no habla acerca de los amigos de, de Ingrid, de Jonathan, sino que habla acerca de mis amigos. Entonces eso significa que me, o sea es como mi posesión, por decir así, verdad, la mención de los amigos. Then we have el segundo, verdad, el que sería para la segunda persona. You got late to your class. Sí, you got late to your class. Este es un adjetivo posesivo que se refiere a algo que te pertenece a ti. Viniste tarde a tu clase. A ver, levanten la mano los que vinieron tarde hoy. Ah, la estoy viendo, Cristina. <laughs> ok, y también, a ver, no, ah, también a Stephanie, creíste que te ibas a escapar. Entonces, eh, sí, you got late to your class. No llegaron tarde a la clase, pues qué sé yo, de sus tías. No llegaron tarde a la clase de sus vecinos. No llegaron tarde, pues a mi clase, sino que llegaron tarde a su clase, verdad. So you got late to your class. Entonces eso significa algo que les pertenece a ustedes, ¿sabes? o sea, a cada uno de ustedes. Then we have his, sí. Este sería el caso cuando vamos a hablar, como les decía, de una cosa que le pertenezca a un chico o un hombre. This is his phone, sí. Este es el teléfono de él. Este, o sea, en español lo diríamos también este es su teléfono, ¿verdad? Y eso es algo complejo porque no existe eh, esa diferencia. O sea, suena raro cuando decimos este teléfono, ese es el teléfono de él, así. Por lo general decimos este es su teléfono. Entonces, pero en inglés existe, ¿verdad? Esa diferencia. This is his phone, ¿sí? No es, el teléfono, no es mi teléfono, no es el teléfono de Omar, sino que es el teléfono de él. Ok, and then. I can see her dad. I can't see her dad. No puedo ver su papá o no puedo ver al papá de ella. Sí. No el papá de mi papá, no el papá de mis vecinos, sino el papá de ella, her. Sí. Luego, la siguiente. Vamos a utilizar, por ejemplo, no, bueno, voy a dejar que ustedes los, los faciliten. A ver, piensen en una cosa que esté por ahí, o sea, que ustedes conozcan que le pertenezca a otra cosa. Sé que eso es difícil a veces de, de, de ponerlo, ¿verdad?, en, en ideas. Pero recordemos que hay muchas cosas alrededor nuestro que tienen otras pertenencias, como por ejemplo, el teléfono tiene cargador, el, el control tiene baterías, um, qué sé yo, la cocina tiene pues diferentes quemadores y así, hay cosas que le pertenecen a otras cosas. Entonces, ¿qué oración podríamos colocar acá para Eds? my car Mhm, uh -huh. my car Lo podemos podemos seguir en español también, no hay problema. Bueno, vamos a dejarlo así para que no nos confundamos con tener dos posesivos en el mismo, sería the car, ajá, ¿cómo podemos seguir? ¿Hay idea? Um, digamos, cinta de zapatos, ¿esas cintas le pertenecen a mis zapatos o a tus zapatos? Uh -huh. Vamos a ver, sería diferente, sería, this is, this is, it's shoelace, a ver, it's shoelace, ¿sí? Esta es. Las, oh, wait. Ah, va junto. Ok, it's shoelace. This is its shoelace. Sería esta es la cinta de eso. O sea, o de ese zapato. Si tienes alguien el zapato, ¿verdad? En la mano. O si tú haces referencia al zapato que está por ahí cerca. Entonces ahí sí. This is its shoelace. Sí. Esta cinta es de ese zapato. So this is its shoelace. Por otro lado, también. El que a mí más me gusta. El ejemplo que más me gusta, me gusta poner. Sería el... Um, el de las baterías. This is its battery, porque es algo que a cada rato, ¿verdad? Vamos a necesitar también reemplazar. This is its battery. Sería la batería, qué sé yo, para una lámpara, para un control, para muchas cosas que podamos tener en la casa. Ok, then we have or. ¿Cuál podría ser una buena oración para decir algo que es nuestro? Para hablar algo o sea, algo que nos pertenezca a varios de nosotros. A ver, ¿quién, our ¿quién? Home, our home is very nice. Ok, very good. Our home is very nice. Good, very good. Um, sentence. Our home is very nice. Nuestra casa, sí, es muy bonita. Our home is very nice. Ok, un detalle de estos um, adjetivos posesivos es que por lo general pueden estar al principio... De la oración o en el medio, pero hay un lugar en donde nunca podrán estar y es al final de una oración. Estos van a estar en medio, van a estar al principio, van a estar en alguna parte por ahí de la, de la oración, pero nunca al final. ¿sí? Los adjetivos posesivos nunca estarán al final. Muy bien, y para de ellos, there, ¿cuál podría ser una buena oración que podamos usar para referirnos a algo que le pertenezca a otras personas? Marvin, anything in mind? Their food mm -hmm. is in my auto. So their food is, is? Is? Uh huh. My auto. In my auto? Okay, yeah. Yeah, like All that? It. Their yeah. food is in my auto? Okay, good. So, their food is in my auto. Sí, su comida está en mi auto. Muy bien, su comida está en mi auto. La comida de ellos, ¿verdad? Está en mi auto. Super. Their food is in my auto. Good. Ok, entonces, estos serían algunos ejemplos con adjetivos posesivos. Sí, recordar eso: adjetivos posesivos que van al principio o en el medio de las oraciones. Ahora, los possessive pronouns o los pronombres posesivos son distintos. Estos Funcionan solamente al final de las oraciones, no al principio, sí, ni en medio. Estos solamente los vamos a ver al final y tienen una pequeña diferencia. La mayoría, los adjetivos posesivos, si ustedes se fijan, ahorita voy a borrar las oraciones, sí, vamos a ver solamente los muy adjetivos para que ustedes logren identificar más claramente la diferencia que existe entre cada uno de ellos. Vaya, ahí vamos viendo, ¿verdad? Que tenemos my, tenemos your, her, eso ya es algo que pues hemos repasado anteriormente, así que ya más o menos los conocemos, tenemos its y luego está or and there, ¿sí? Esos son ya los, los básicos, ¿verdad? Así sería como vamos a, a utilizarlos. Ahora bien, de este otro lado, tenemos mine, ¿sí? En lugar de my, sería mine. El lugar de your sería yours. El lugar de his sería his. Este no cambia. Este simplemente se queda de esa forma. Él es el menos complicado. ¿sí? Ellas sí son un poquito complicadas porque tienen una S al final. Okay? So, para él sería lo mismo, his. Pero para ella sería hers. Para el nuestro sería ours. Y para de ellos sería theirs. Y para si se lo preguntan, para el caso de, um, sorry. De esto sería igual, ¿verdad? Sería it's. De aquí lo vamos a sacar. Ok. So sería its también. Se queda igual. Estos dos son los únicos que se quedan igualitos. Pero el recordatorio es que estas palabritas van a estar al final de la oración. Ustedes pueden decir, por ejemplo, The house. The house is mine. Sí, la casa es mía. La casa es mía. Esa es la diferencia. Aquí es. Esa es mi casa. ¿Sí? Ustedes pueden decir, por ejemplo, um, that is my house. ¿Sí? That is my house. Esa es mi casa. En cambio, acá es la casa, es mía. ¿Sí? Este significa mía, mine, y este significa mí. Ok. Ahora, eh, vamos a tomar el mismo ejemplo. ¿sí? Vamos a tomar el mismo ejemplo exactamente. Y lo colocamos acá. The house is yours. La casa es tuya. En este caso sería that. Uy. That is your house. Esa es tu casa. Esa es tu casa. Entonces ahí vamos marcando ya la diferencia, ¿verdad? ¿Cómo se utilizan o cómo se van a traducir? The house is yours signific significaría la casa es tuya. Aquí, the house is his. La casa es suya. ¿Sí? La casa es suya. De, de él en ese caso, pero vamos a decir suya en español porque así es como lo vamos a entender mejor, ¿verdad? En cambio, acá, that is his house, significaría esa es su casa. ¿Sí? Esa es su casa. No suya, sino que su casa. Ese lo vamos a dejar así. These socks are hers. Estos cal estas calcetas son suyas. Estas calcetas son de ella. ¿Sí? These socks are hers. Entonces aquí sería. Um, these are, oh, sorry. These are her socks. These are her socks. Estas son sus calcetas. Muy bien. Um, en este caso, vamos a utilizar una diferente también. Uh, this is its battery. Sí, vamos a usar el mismo ejemplo de la battery. This is its battery. Pero, ¿cómo sería para acá? ¿Cómo vamos a, a escribir esta oración entonces? Si esta es, this is its battery, ¿cómo quedaría esta otra? Si seguimos el, el patrón de, la, de lo anterior, fíjense cómo viene. ¿Cómo sería entonces esta oración? The battery is mm -hmm. its. The battery is its. ¿Sí? The battery is its. ¿Sí? La batería es de esto. Sí, la batería es de esto. Entonces, eh, esa, esa frase tal vez no sea tan común y por eso es que no, no es como tan, tan recomendable colocar el it's uh, en, este, en los pronombres, porque en realidad, si somos sinceros casi siempre se utiliza esa, esa frase o el, el, el pronom para it se utiliza más que todo para entrar en discordia, para tener problemas. Porque si ustedes dicen, the battery is it's, o sea, es como que están peleando con alguien para decir, la batería es de esto, si no es de eso, es de esto. Así que para, para tener alguna clase de problemas, por lo general, para lo que se va a utilizar eh, el, el pronom así con el it's al final. Bueno, siguiendo, ¿verdad? En el ejemplo eh, sería, the house is. Ours. The house is ours. La casa es nuestra. ¿sí? La, esta casa es nuestra. Este es el único que sí se traduce de la misma forma al español. O sea, no, no cambia en la traducción porque en este caso sería, ¿verdad? Um, that is our house. Sería, esa es nuestra casa. ¿sí? Pero eso no significa que va a utilizarse de la misma forma, ¿verdad? Sino que, eh, por ejemplo, estos para lo que mayormente se utilizan, cabe aclarar, ya eso no se los había mencionado, los pronombres, es para señalar que algo me pertenece, para establecer posesión sobre esa sobre esa cosa, sí, o sea, entonces es una cosa bastante tóxica, sí, porque eso eso es algo que a veces se puede ver en películas, si ustedes en algún momento ven en alguna película, en cualquier cosa que ustedes lean o vean y Digamos que en una pareja, ¿verdad? Eh, alguna de las dos personas dice, you are mine, está estableciendo posesión sobre la persona, o sea, como poniendo una marca y diciendo, eres mío o eres mía. Entonces, eh, en cambio, si por decir algo um, sí. solo se dice, ¿verdad? You're my uh, sun and stars, or sky and stars, esa es una frase directa de, de Game of Thrones. Entonces ahí solamente está como diciéndole lo que significa para, para mí. O sea, tú eres mí y como mi inspiración, por decir así. Pero cuando utilizamos mine, establecemos una posición mucho más férrea sobre esos objetos. Stephanie. Sí, teacher. Hay una canción que dice I'm yours. Significa soy tuyo. Soy tuyo. O algo sí. parecido. Uh -huh. Solía ser okay. una de mis canciones favoritas hace tiempo. Me la puedo uh -huh. toda. Sí Entonces, sí, esa Esa, esa canción es También, ¿no? Utiliza, fue en algún Momento vista como algo No sé, un tanto Polémico, ya que, o sea se, se trata como de una entrega total ¿Verdad? O sea, diciéndole soy tuyo Y pues no importa qué pase, soy tuyo Así que, eh, Sí, el, el yours o todos estos que son los, los pronouns, los possessive pronouns que están al final de las oraciones, a lo que se refieren es a eso, a una posesión muy fuerte sobre aquello de lo que se está hablando. Um, vamos a terminar con, la, con, las, con los ejemplos y tenemos aquí que ese sería, that is their house, ¿verdad? That is their house. Aquí solamente usé lo mismo porque sería mucho más fácil entender la diferencia entre uno y el otro. Entonces, esto significaría, esta es su casa. Y acá sería esta casa es suya una vez más, pero también se puede entender como esta casa es de ellos, ¿sí? esta casa es de ellos. O sea, se va a entender, ¿verdad?, que esta casa no es de nadie más que de ellos, ¿sí? esta casa no es de nadie más que nuestra, esta casa no es, esta batería no es de nada más que de eso que yo estoy mencionando. Los, las calcetas no son de nadie más que de ella. Entonces, eso es lo que, lo que expresa. El possessive pronoun. En cambio, el possessive adjective lo único que hace es describir de cierta forma, ¿verdad? Que, o sea, aquella cosa le pertenece a otra persona, pero sin tanta fuerza en, en la posesión. En cambio, el pronoun sí ex, ex, eh, exagera un tanto en la cantidad, ¿verdad? De qué tanto le pertenece a la otra persona o a una persona específica aquello que se está mencionando. Ok, ahora sí, ya llegamos a los possessive with apostrophe and s. Sí, hablando del apóstrofe s. Este es quizá el más común, es el que ustedes van a ver por todos lados. Yo sé que más de una vez ustedes han pasado por alguna sala de belleza que dice Suleimas, o sea, y ustedes tal vez en ese momento no se han preguntado por qué dice Suleimas, pero ahora ya van a saber a qué se refiere, ¿verdad? Cuando en inglés ustedes ven esto y pues dependiendo el contexto, porque es bien importante conocer un detallito, ¿sí? Un detallito bien pequeño. Si ustedes después que ven el apóstrofe S, ven un verbo, o sea, una acción, significa que este apóstrofe S está contractando, ¿sí? Está haciendo una contracción para is. Aquí voy a poner un ejemplo. Ok, si yo coloco esto, pat's running, pat's running no significa la corrida de pat, ¿sí? No significa la corrida de pat. Pat's running significa pat está corriendo, ¿sí? O sea, aquí está contractando el is, ¿sí? Sería pat is running, ¿verdad? Pat is running. Pero si ustedes ven después de esta apóstrofe S, un objeto... Eso significa que ese objeto le pertenece a la persona que se acaba de mencionar. Puede ser una o pueden ser dos personas. O sea, aquí yo puedo decir: Angel en Pat's blouse. Sí. Bueno, pero eso sería raro, ¿verdad? Vamos a dejarlo así: Child. Angel en Pat's child. Sí, el niño de Ángel y Pat. El niño de Ángel y Pat. Así que esto. Cuando lo vemos así y después encontramos un objeto o referencia, ¿verdad? A algo, un, un noun directamente. Al otro día les estuve explicando más o menos, ¿verdad? La diferencia que existe entre un adjetivo, un verbo, un adverbio y un noun, que pues un noun es casi todo aquello que ustedes puedan tocar o conocer. Así que eso, cuando ustedes ven un noun, significa que le pertenece a la persona que se acaba de mencionar. Hay ocasiones en las cuales no se menciona ninguna persona, o sea, no se menciona, perdón, ningún objeto, sino que solamente se dice esto. O sea, el, el caso específico que les decía, ¿verdad? De, lo, de los salones. O sea, podríamos decir Pat's Salon, pero igual así y, eh, está mencionando aquí que es un salón. Un salón es, es un, un lugar físico, un objeto, no necesariamente es un verbo. Entonces, Pat's Salon significa que es el salón de Pat. Sí, así que cada vez ahora que ustedes vean, ¿verdad? Que por cualquier lugar donde pasan está escrito de esa forma, que pues hay un, el nombre, luego un apóstrofe S, y luego puede ser que tenga que tenga una descripción más, o sea, tenga un noun, en el caso específico de los salones, o hay muchos lugares que solamente dice así, pads, y ustedes ya van a entender que eso significa the pad. No sé si ustedes o cuántos de ustedes habrán visto los, los Simpsons. Ahí aparece, ¿verdad? Otro ejemplo. O sea, el, el, el bar de Moe solamente dice así: Moe's. Y eso es todo: Moe's. Si sí, no dice Moe's bar o anything like that, solo Moe's. Significa que ese es el el bar de, el, el lugar de Moe. Sí, el lugar de Moe. Um, Stephanie. Y cuando dice teacher, eh, beauty salon. Uh, salón de belleza. <laughs> oh, salón de belleza. Ajá, o sea, no, no habría ninguna diferencia. La diferencia sería que se encuentra un adjetivo, ¿verdad? En medio del. del... Ese es otro detalle, es ¿cierto? Eh, porque aquí también ustedes pueden encontrar un adjetivo. Sí, pueden decir Pat's Red Blouse sería la camisa roja de Pat. Ese es cierto. Gracias por haber mencionado eso porque no había recordado explicar ese detallito. Si ustedes encuentran un adjetivo, o sea, lo que aprendíamos ayer, que pues, se refiere ¿verdad? a la forma en la cual podemos describir o identificar una cosa de otra, puede ser el color, puede ser el tamaño, puede ser cualquier detalle que ustedes puedan mencionar, eso no cambia que eso le pertenece a la otra persona. O sea, simplemente lo que hace es que está ofreciendo un poquito más de información acerca del objeto. Si, si yo digo patch red blouse, pues a lo que estoy refiriéndome es a la, a la, a la blusa. Roja de Pat, nada más. O sea, no es que yo estoy cambiando en sobremanera eh, el significado, ¿verdad? Que esto pues le pertenece a Pat. Al final de cuentas, sea roja, sea azul, sea morada, sigue perteneciéndole a Pat. So it's still Pat's blouse. Ok, esto entonces, cuando es una palabra normal que ustedes encuentran solo eh, la... La S, o sea, después de un sonido suave, como tenemos, bueno, perdón, 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 de un sonido fuerte, como tenemos el caso de la T al final, en el caso del, del nombre PAT, solo se pronuncia así, ¿verdad? PATS, sí, PATS. Pero cuando ustedes se encuentren con posesivos, en el caso que tengan una vocal al final, vamos a pronunciarlo casi como una Z, no se va a pronunciar solo el S. Sino que va a ser distinto. Sería Julis. Sí, Julis es un poquito más largo, un poquito de vibración también. Julis. Sí, Julis. Y ahorita voy a, a proveerles el ejemplo para cada uno de ustedes. ¿Y qué pasa cuando tenemos cosas más complejas? Como por ejemplo, eh, aquí eh, eh, el Rex y también cuando se habla acerca de plurales porque hay plurales que pueden tener o poseer cosas, ¿verdad? Entonces aquí dice rex es el nombre, pero como el sonido de rex ya tiene la... S al final, para poder hacer el posesivo, más que todo en los sonidos, ustedes van a tener que decir rexes, ¿sí? Rexes, rexes. Ahora quiero buscar si alguno de ustedes tiene un apellido que o un nombre, perdón, que termine con ese. Let me see. Um, no, I think there's no one here with un S at the end. No, la mayoría tienen solamente vocales. Bueno, voy a iniciar entonces con ese. Oh, uh. A ver, Rosana, ¿Quién decía? Pero Rosales. Refiero... Oh, Rosales. No, 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 eh, no, no perdón, no, es que corregí después. Ajá, en ese caso, sería verdad, si utilizamos el apellido de Rosales, también, ¿Verdad? Sería Rosaleses, ¿Sí? Pero ahí tendríamos que decirlo distinto, Seríamos, tendríamos que decir Mrs. Rosaleses, sería todavía más, más enredado, ¿Verdad? Mrs. Rosaleses, cuando en inglés utilizamos... Apellidos, tenemos también que utilizar un acrónimo dependiendo de pues, a quién se refiere. O sea, porque los apellidos siempre eh, van a venir acompañados de eso. Si es ya una persona casada, asumiendo que, que sea una persona casada, se dice Mrs. ¿Sí? Si es una persona soltera, en el caso de las mujeres, sería Miss. Y en el caso de los hombres, siempre se diría Mister. Entonces, si fuera un hombre, sería Mr. Rosales. Sí, Mister Rosales y ahí se está haciendo referencia, ¿verdad?, a algo que es del señor Rosales. Si es algo de la señora Rosales, sería um, Mrs. Rosales's. ¿sí? Mrs. Rosales's car, por decir algo, sería el carro de la señora Rosales. Si ¿Sí? eh, vamos a hablar acerca de la señorita Rosales, ahí sería Miss Rosales's. ¿sí? Miss Rosales's um, keys, las llaves de la señorita Rosales. Ok, ahora sí, les voy a decir a cada uno de ustedes cómo debería sonar el posesivo, ¿verdad? Cuando ustedes quieran eh, o lo, lo vayan a, a utilizar con alguien más. Y al final de la lista, de hecho, encontré a alguien que tiene un nombre con, con ese al final, pero que no dijo nada. El caso de Marcos, ¿sí? Sería Marcos es, Marcos es, podríamos decir Marcos Phone, el teléfono de Marcos. Ok, para Jonathan sería la, la, la sencilla, que solamente tiene, ¿verdad? La S sería Jonathan's, ¿sí? Jonathan's. I don't know, maybe Jonathan's water, el agua de Jonathan. Para Carolina. Ahí sí vamos a aplicar este. Sería Carolina's. Carolina's. Sí, Carolina's. I don't know. Carolina's purse, la cartera de Carolina. Then we have Ingrid. Este una vez más, ¿verdad? Sería un sonido regular, así que solo vamos a utilizar la S. Sería Ingrid's, Ingrid's hair. Sí, el cabello de Ingrid. Andrea. Pues tendríamos que es Andrea's. Andreas, una vez más con la Z. Andreas. Andreas Computer, let's say. Ok, ya, um, ja, I don't know who, who Ja is, but uh, J.A. Sí, sería Jazz. Jazz. And we could say, um, I don't know, Jazz Coke. Ok, Ronald, sería Ronalds. Ronalds. Y en ese caso, suena un poquito como si fuese con Z. Porque el sonido de la L es bastante suave, así que por eso mismo no suena tan como si fuese con la S, porque el sonido de la L, como les comento, es bastante suave, así que sería Ronalds um, and we could say Ronalds family, la familia de Ronald, Melissa, it will be Melissas, yeah, so we can mention about something about Melissas, I don't know, party, Melissas party, la fiesta de Melissa, then we have Jimena. It will be Jimena's. Jimena's nickname el apodo de Jimena. For Victor it will be uh, Victor's una vez más con la S verdad. Victor's and we can talk about Victor's picture. Sí. Victor's picture eh, sería la foto de, de Victor. Margarita it will be Margaritas. Sí. Margaritas bread el pan de Margarita. Juan it will be Juan's. Um, we can talk about Juan's class. La clase de Juan. Juan's class. Then we have Cristina. Cristina's child. Cristina's child. Sería el niño de Cristina. See, ¿sí? El niño de Cristina. Then we have Marvin. Uh, we can mention something about Marvin's background. Marvin's background. ¿sí? El, um, oops. ¿Por qué dije eso? Si solo background. How do you say that in Spanish, Marvin? background es el tapiz o cómo sería oh, sí. sí, verdad, el tapiz, soy yeah, yeah. Marvin's background. Yeah. Good. Background, yeah. Por cierto, Cristina creo que fue, ahorita que me acuerdo, ayer me preguntó por la por una forma de decir lo del centro o no me acuerdo quién fue que preguntó por lo de decir centro, o sea, lo que se pone, ¿verdad?, debajo de la, de la camisa. Este es el otro nombre, tank top. Pero este, el problema con tank top era lo que yo tenía en mente, era como que la andaba ahí, eh, hoy en la mañana me acordé. El problema con tank top es que esta palabra se utiliza bastante, se, se empezó a utilizar cuando empezaron a surgir como pandillas. así que eh, por eso se dejó de, de utilizar tanto, ¿verdad? Pero, ajá, todavía se venden como tank tops, o sea, los centros todavía se venden como tank tops. Bueno. Okay, moving on. We have now ideas. See, ¿sí? and we're going to mention ideas wall. Ideas wall. La pared de ideas. Um, in the case of Jennifer, it will be Jennifer's. Um, Jennifer's glasses. See, ¿sí? los anteojos de Jennifer. Um, for José, it will be Jose's. And I think I can see Jose's broom. Jose's broom. Sería la escoba de José. Creo que ahí estaba José. con una escoba? Al otro lado. Sí, escoba. Oh, no? O is it a mop or a broom? Or is es el palo? Es la escoba. Es la escoba, ok. So yeah, it's, it's the broom. It's José's broom. Good. Ok, um, now Liliana. We have in the background Liliana's trees. Yeah, Liliana's trees. Serían los um, árboles de Liliana. Liliana's trees. Okay, for Erica, we have Erica's blocks. See, ¿sí? Erika's blocks, porque es lo que puedo ver, los bloques de, de Erika. For Cesar, um, well, we can talk about, I don't know, Cesar's shorts, see, ¿sí? los shorts de Cesar. Okay, then we have uh, Eric. We are going to mention Eric's calendar. Eric's calendar sería el calendario de Eric. See, ¿Sí? Eric's calendar. For Lorena, we have Lorena's curtain. Lorena's curtain. Esa palabra es rara de pronunciar. Significa cortina. Sí, Lorena's curtain. Creo que es cortina, ¿verdad? Lo blanco que se ve ahí. Yes. Okay, cool. Okay, uh, for Omar, we have Omar's sunset. Omar's sunset. Sería la puesta de sol de Omar. Sí, Omar's sunset. Now, uh, I think Juan, I mentioned him before. Karen. Ok, for Karen, we're going to mention Karen's speaker. Karen's speaker. Sí, eso sería el altavoz de Karen. Y los demás ya están, ¿verdad? Creo que sí. Ok, entonces de esa forma. Um... Centro, no recuerdo, Juan, de qué palabra estamos hablando. Sorry. Centro. En un momento, si no, después lo podemos resolver porque no me acuerdo de qué palabra. Oh, oh, tank top. Ahorita lo voy a... Tank top. Ahí lo acababa de enviar ahorita. Ahí está de nuevo. Tank top. There you go. Ok, um, so... Eso entonces es la forma, chicos, en la cual ustedes van a poder utilizar los posesivos. Recuerden, esta forma de acá va a ser la que más vamos a estar utilizando. O sea, Esto es lo que a lo que más eh, se inspira, ¿verdad? Que usemos cuando queremos decir que algo le pertenece a alguien. Nunca, por favor, nunca vayan a decir, eh, pues, por ejemplo, en esta pregunta se, pregun se, 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 se menciona: ¿Whose blouse is this? No vayan a decir algo como esto. Sí, the blouse of Pat, porque esto no es no es verdad haciendo referencia a un posesivo, sino que es un error gramatical que nosotros por tener en español, ¿verdad?, las frases de decir la blusa de Pat, podríamos pensar que esto está correcto, pero la forma apropiada sería esta, ¿verdad? It's Pat's. Whose blouse is this? It's Pat's. Sí. Entonces significa que es the pad. Y no importa, esto puede ser el final de una oración sin ningún problema. No es que esté mal escrito. Cuando ustedes lo dejan al final de una oración, estaría bien igual. Así que, eh, esa es la forma en la cual se usan ¿Alguna duda que les haya quedado de momento con los positives? Una no, ¿Sí? consulta. ¿Sí? Eh, ahí cuando las names, puede ser también this is, this is Marvin. This is, the, this is Marvin. No. Sí, sí sí, se, sí, sí, sí. Se puede también. Sí, this is Marvin's, sin, cual, sin ninguna duda. Sí. Así como ah, en eso. este. En este caso, aquí podríamos decir: The house is Marvin's. Yeah. ¿sí? The house is Marvin's. Sí, sin ningún problema no pueden reemplazar estos. Sí, puedo hacer eso también. No, okay, sí, listo. o sea, ese, ese es, por eso les digo: estos son reemplazables con eh, lo del apóstrofe S. O sea, podríamos decir. Um, this is Oscar's house, en el caso mío, ¿verdad? This is Oscar's house, en lugar de decir my house, pero eso ya sería raro. Um, sobre todo cuando hablamos acerca de terceras personas, ahí sí, ¿verdad? Sería, this is José's car, si sí, es el carro de José, en lugar de decir, this is his car, ustedes pueden decir, this is José's car. Ok, ¿alguna otra duda que tengan de momento con, con los posesivos? Ok, parece que no. Entonces, solamente recordamos, ¿verdad? Si es posible, para, la próxima, para el próximo lunes, la próxima clase que tengamos, cinco palabritas que quieran compartir con el resto del grupo. Aparte de eso, pues nada, recordarles siempre, sigan practicando, ¿sí? Eh, básicamente nos vamos a ver ya la, la próxima semana, serán las últimas cuatro clasecitas. Así que si tienen algún tema, si durante las, del fin de semana ustedes piensan en algo que les gustaría aprender, sin ningún reparo lo mencionan. Y pues vamos a ver, ¿verdad? Qué tan factible sea poder trabajar en eso. Ok. Um, bless you, Gabriela. Ok. Eh, pues nada. Thank Descansen. <laughs> Descansen, chicos. Y nos veremos el próximo lunes. Have a really good weekend. Good night, okay, okay. Good night. Good night. Bye. Bye. Bye, -bye.